roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, 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 oh. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, 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 oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre. Sé que estás aquí, llegas con tu amor.
yo te seguiré. Mis ojos abriste, tu vida me diste, me sostendrás. Amor, no fallará, sé que estás aquí, llenas con tu amor todo un lugar, y yo creo en ti, Dios, me aferro a ti. Yo te soltaré, pues tú no fallarás, quiero más de ti. La iglesia está conformada por cada uno de nosotros, que somos piedras vivas, donde la piedra angular es Jesucristo. Como piedras vivas, somos la esencia de la iglesia, somos el motor de la iglesia, somos la razón de la iglesia. En la medida que como piedras vivas seamos transformados, la iglesia será transformada y cumplirá su propósito: ser la esperanza del mundo. Por esta razón debemos hacer de la iglesia un lugar donde existan ambientes que nos permitan alcanzar todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. El camino para desarrollar este potencial es a través de un proceso con etapas claras y secuenciales, con un sentido de comunidad,
donde estaremos sentados más en círculos y menos en líneas, construyendo lazos entre nosotros, mediante los cuales podemos ser transformados para ser más como Jesús. La Iglesia no se trata solamente de dar información, ni de hacer reuniones, sino de crear un ambiente, un espacio para que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Por lo tanto, Casa sobre la Roca ha creado para todos sus miembros un proceso que nos permita tener claridad sobre dónde estamos y a dónde queremos llegar. Tener movimiento, ser una fuente, no un estanque, con enfoque, haciendo el trabajo de la Iglesia más eficaz. La primera etapa del proceso es conectar. Como Iglesia, debemos trabajar por conectar a las personas con Dios, la Iglesia y otros. Para esta etapa, las personas podrán vivir: primero, ADN; segundo, bautizo; tercero, asistir los domingos y ayunos; cuarto, asistir a los grupos pequeños. La segunda etapa es crecer. Como Iglesia, debemos trabajar para que las personas crezcan espiritualmente y conozcan con profundidad a Dios. Para esta etapa, las personas podrán vivir: primero, Ibli; segundo, llaves del poder; tercero, madurez espiritual; cuarto, yo decido; quinto, restauración. Por último, la tercera etapa es servir. Como Iglesia, debemos trabajar por establecer espacios para que las personas puedan poner al servicio de Dios sus dones y talentos. Para esta etapa es importante que las personas hayan caminado todo el proceso, dando frutos de la transformación que han vivido durante el proceso, y verificar que sean obedientes y cumplan sus deberes que, como miembros, tiene cada uno. Finalmente, se debe realizar una capacitación a todos los futuros voluntarios para servir a Dios con un objetivo común y una misma visión. Conéctate, crece, sirve. Estos son algunos de los hábitos que vamos a incorporar a nuestros tiempos de conexión virtual. Nos saludamos a través de nuestro chat interactivo. Llegamos puntuales a nuestros tiempos de oración y alabanza. Damos un me gusta y compartimos el mensaje. Recuerda, aquí no tenemos límite de sillas. Invita a un amigo a conocer de Cristo. Síguenos en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter como Casa Roca Armenia. Porque Casa Roca no para. Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la Iglesia no es un lugar, la Iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Señor, hoy venimos ante ti a declarar que te necesitamos más que cualquier otra cosa, más que nuestra propia vida. Te anhelamos. Y gracias, Dios, y te damos gracias. Canción me dará.
De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad, su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria. Descansa en ti, Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración. Mi adoración al Cristo.
por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo soy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no soy por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo soy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Un saludo a todos hoy, domingo 4 de octubre, a todos los que se conectan, no solamente en Armenia, en Colombia, sino en todo el mundo. Hemos visto saludos de las personas que nos escriben por el chat. Entonces queremos también darles un abrazo,
virtual y decirles que oramos por ustedes y nos complace mucho ver sus comentarios y que ustedes se puedan conectar desde el lugar donde ustedes residen actualmente. Bueno, sin más preámbulos, quiero contarles las actividades que tenemos esta semana. Tenemos el miércoles nuestra oración a las 6 de la tarde como de costumbre, a las 7 nuestro servicio. Continuamos con la serie Creer, vamos con el episodio 3 y vamos a ver el tema de la salvación, un tema muy importante para desarrollar nuestras convicciones con respecto a lo que somos en Cristo Jesús y que hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable para dar testimonio de sus obras en nosotros. El próximo jueves a las 4 de la tarde tenemos nuestra reunión mensual del Ministerio de Años Dorados. Vamos a, como les decía, vamos a estar conectados por la plataforma Zoom. El viernes tenemos Hombres de Bien a las 7 de la noche. Continuamos con nuestra serie Mentiras que los hombres creen y las verdades que los hacen libres. Y el sábado tenemos J+25 y TMT a las 5:30 de la tarde. Y este mes tendremos reapertura del Ministerio de Josué, que está dentro de los ministerios congregacionales, que son ministerios de éxito en la iglesia, que son personas solteras, separadas, viudas, mayores de 35, que están en el rango entre 35 y 50 años, y vamos a darle reapertura a este ministerio el cuarto sábado del mes de octubre para que estemos pilas y se puedan conectar las personas del Ministerio de Josué. El sábado tenemos charlas con el pastor a las 7:30 de la noche. Continuamos con testimonios de cómo el amor de Dios ha transformado vidas, vidas reales, y este espacio se creó con el fin de acercar la iglesia y el liderazgo de la iglesia a todos ustedes. Los domingos, como de costumbre, nuestros servicios a las 9 de la mañana y 11. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez la frase trasteo. Cuando uno dice me voy de trasteo, uno piensa en varias cosas: en botar basura lo que no le sirve, generalmente en los matrimonios hay conflictos entre el esposo y la esposa en un trasteo, yo no sé por qué. De pronto uno es más cuidadoso que el otro, entonces la esposa, por favor, cuidado, se rayan los muebles, que se va a dañar la nevera. Bueno, eso me ha pasado a mí. Pero cuando hablamos de trasteo, el Señor me regaló una enseñanza precisamente en el año 2010, que fue el año cuando nosotros nos trasladamos a esta nueva sede, 10 de enero del 2010, en donde dejamos el lugar donde estuvimos mucho tiempo y vinimos a esta nueva sede a inaugurar la sede del Colegio Nuevo Gimnasio Cristiano y a tener unos modestos comienzos en este lugar. Durante estos 10 años que han pasado cosas gloriosas, y quiero recordar esa enseñanza y la he llamado de trasteo, que si fraccionamos la palabra es de trasteo, significa en pos de Dios, y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana: de trasteo, en pos de Dios. Y así es como debemos vivir en medio de estos 6 meses que han transcurrido. Tenemos que no dejar de mirar a Jesús, estar con nuestra mirada fija en Él, sin distraernos ni a izquierda ni a derecha, y seguir sus pasos. Eso significa estar de trasteo, continuamente en pos de Dios. Y en Génesis 12, versículo 1 al 4, yo los voy a esperar mientras ustedes lo buscan en sus Biblias o en sus dispositivos móviles. Vamos a mirar en Génesis 12, a partir del versículo 1, dice Génesis 12: El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Ahí está hablando literalmente ¿de qué? De un trasteo. Dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan y
maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero mire lo que dice el versículo 4, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Entonces vemos un trasteo literal en donde le dice a Abraham, deja tu comodidad, vete a la tierra que yo te daré. Pero en el versículo 4 dice, tal como el Señor se lo había ordenado. Es decir, que Abraham fue en pos de lo que Dios le dijo. Y eso es lo que ocurre en la vida nosotros que profesamos la fe en Jesús. Que cuando vivimos guiados por el Espíritu Santo, vamos en pos de Dios. En Mateo 13, versículo 1 al 9 y después versículo 16 al 23, que nos habla de la parábola del sembrador, dice en el versículo 1, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para ver lo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar y mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros, se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Versículo 16. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Eso es lo que pasa hoy con nosotros. Nos sentimos supremamente privilegiados, tenemos el Espíritu Santo y hoy podemos ver y oír cosas que otros anhelaron ver, porque hoy el Señor está con nosotros. Versículo 18, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué nos impide entonces ir en pos del Señor? Conforme a lo que vimos en esta parábola, los engaños en la mente, el temor al que dirán, las preocupaciones, indudablemente la falta de compromiso con el Señor. Y lo que cuesta seguir al Señor, todos tenemos que estar dispuestos a pagar un precio para ir en pos de Él. De trasteo. En Mateo 8, 18 al 22, se describe claramente en los evangelios el precio que tenemos que estar dispuestos a pagar aquellos que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. Hay una canción, hay un himno muy antiguo que dice precisamente, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y esa debería ser la actitud de todos nosotros. Y en Mateo 8, 18 al 22, habla el versículo 18, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos.
Nosotros no podemos acercarnos a Jesús y seguirlo a Él con la motivación de, bueno, yo te sigo y tú qué me das. No, nosotros tenemos que ir en pos de Dios, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Vamos a ver dos perfiles con respecto a este tema y dos maneras como dos personas pueden obrar con respecto a seguir a Jesús. Por ejemplo, está el caso de Marta y María, que eran hermanas de Lázaro. Era un lugar donde a Jesucristo le encantaba ir porque ahí encontraba reposo. Entonces, una persona que le servía y otra que lo escuchaba. ¿Y a quién no le gusta que le sirvan y además que lo escuchen? Y eso era, por eso Jesús iba a Betania, para tener descanso en sus arduas horas de trabajo, en el desarrollo de su ministerio durante estos 3 años en la tierra. Dice en Lucas 10, 38 al 42, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que se sentaba a los pies del Señor. Escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Ahí se habla del contemplativo y se habla del operativo. ¿Es malo ser contemplativo? Sí y no. ¿Es malo ser operativo? Sí y no. La idea, ¿cuál sería y cuál sería el equilibrio para nosotros que decidimos seguir a Jesús? Cuando es necesario escuchar lo que Dios nos quiere decir, debemos ser contemplativos. Pero cuando es necesario poner en práctica lo que Dios nos dice, tenemos que ser operativos. Es decir, que vendríamos a ser una mezcla entre Marta y María para poder vivir el cristianismo como Dios quiere que lo vivamos. Todo en equilibrio. En la Biblia nos habla de algunos ejemplos. Por ejemplo, Pedro. Pedro en algún momento de su vida siguió de lejos al Señor. Es paradójico, pero una persona que estuvo tan cerca al Señor Jesús y que vio tantas cosas de la personalidad de Jesús y le fueron reveladas tantas cosas que fueron como misterios del reino de Dios que ninguna persona había conocido, y Pedro en algún momento de su vida siguió a Jesús de lejos, como en algún momento nos ha ocurrido a nosotros en nuestro caminar con el Señor. Que el Señor nos pide seguirlo a Él, pero nosotros, por no tomar una decisión radical, tomamos la decisión de seguirlo de lejos. Y en Marcos 14:54 dice, Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Es decir, aquel que había estado con Jesús se sentó en la mesa de los acusadores, siguiendo de lejos al Señor. ¿Cuántas veces podemos vivir la experiencia de que estamos cerca, pero estamos distantes, tan cerca, pero tan lejos? Dice el Señor en Marcos 7:6, y que puede ocurrirnos a nosotros, inclusive hasta en nuestra misma iglesia, y en este ejercicio de iglesia virtual, dice Marcos 7:6, Él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Personas que aparentemente están cerca, pero su corazón está lejos del Señor. Eso significa seguir a Jesús de lejos. Y vamos a ver algunas características de aquellos que siguen de lejos a Jesús y que seguramente nosotros en algún momento lo vivimos, porque no tomamos una decisión radical a la hora de seguirlo a Él. A propósito de aquellos que hoy en día pueden estar cansados de la virtualidad e inclusive
están desconectados de la iglesia y lo más grave, están desconectados del Señor. A mí en algún momento me ha ocurrido que me siento cansado de la virtualidad y me he sentido muy cansado, muy agobiado, pero sin embargo sigo adelante porque finalmente tenemos que tener una buena actitud frente a la situación que estamos viviendo y siempre confiando en que el Señor tiene cuidado de nosotros y que estamos en sus manos y estos son sus tiempos, pero tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, la difusión del Evangelio, pero indudablemente nosotros no fuimos creados para vivir en la virtualidad, porque nos hace falta la gente. En Santiago 1, 22 al 25, se nos describe claramente características de aquellos que deciden seguir a Jesús de lejos. Y es muy común verlo actualmente. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Entonces las personas que toman la decisión de seguir a Jesús de lejos, escuchan la palabra de Dios, pero no la practican. Pero mire lo que dice el versículo 23, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en el espejo, y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Quién recibe bendición? Aquel que está dispuesto a practicar la palabra de Dios y que no solamente está dispuesto, sino que lo hace. Segundo, Primera de Juan 1:8. Una persona que toma la decisión de seguir a Jesús de lejos es una persona que no reconoce sus errores, por lo tanto, no está dispuesta a comprometerse al cambio. Dice el versículo 8 en 1 de Juan 1:8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿A quién engañamos? ¿A los demás? ¿A Dios? ¿O a nosotros mismos? Dice a nosotros mismos, ¿cierto? Dice, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad cuando no reconocemos que indudablemente en algún aspecto de nuestra vida estamos pecando. Gálatas 6:3 nos habla de otra característica de aquella persona que toma la decisión de seguir a Jesús de lejos. Se cree lo que no es. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado que nos creemos lo que no somos? E indudablemente tenemos que ser reafirmados en lo que somos en Cristo, pero no volvernos personas orgullosas, pretendiendo ser lo que realmente no somos o tratar de vivir para la multitud y no para agradar a Dios. En Gálatas 6:3 dice, si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, nuevamente dice, se engaña a sí mismo, así como en 1 Juan 1:8, se engaña a sí mismo. Aquel que toma la decisión de seguir a Jesús de lejos, no está engañando ni a Dios ni a los demás, sino que se está engañando a sí mismo y que Dios nos libre. Entonces, una persona que se cree lo que no es, ¿qué pasa? Lucha con su autoestima y la disfraza con orgullo como un mecanismo de autoprotección. Tenemos que ser reflexivos a la hora de pensar para quién hacemos las cosas. Indudablemente, si hacemos para las cosas para Dios, vamos a recibir la recompensa. Pero si hacemos las cosas para los hombres, en algún momento nos vamos a sentir frustrados. ¿Por qué? Porque los hombres nos van a fallar, pero Dios nunca nos va a fallar y Dios nos ve aún en nuestra intimidad. En 1 Corintios 3, 18 al 19, otra característica de aquellos que toman la decisión de seguir a Jesús de lejos, y seguramente alguna de estas características nosotros nos hemos identificado con ellas, porque ninguno de nosotros puede decir, no, es que a mí no me ha pasado, a mí no me está pasando. En algún momento, en alguna etapa de nuestra vida, nos puede haber ocurrido, o tal vez nos está ocurriendo actualmente. En 1 Corintios 3, 18 al 19, habla de una persona que no ha renovado su manera de pensar, y por eso sigue a Jesús de lejos. Entonces dice el versículo 18, que nadie se engañe,
Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Si algo es digno de admirar para mí, es una persona que sabe de algo, pero nunca hace alarde de lo que sabe, sino simplemente con prudencia hace lo que tiene que hacer, lo hace con excelencia, pero no pide que lo elogien, porque simplemente en su carácter ha tomado esa decisión. Dice Tomás de Kempis, no soy más porque me elogien, ni menos porque me vituperen. Lo que soy, eso soy. Entonces, una persona que sigue a Jesús de lejos es una persona que es adicta a la aprobación de los demás. Indudablemente, a veces necesitamos una palmadita en la espalda, a veces necesitamos una palabra de afirmación, pero nosotros no podemos depender de eso. ¿Por qué? Porque si nosotros dependemos de eso, entonces no somos personas estables emocionalmente. Porque finalmente toda recompensa viene del Señor. En Santiago 1:26, otra característica de una persona que toma la decisión de seguir a Jesús de lejos. Es esa persona que habla de lo que no debe. Versículo 26. Y eso nos pasa a todos porque cuántas veces metemos la pata con lo que hablamos. Dice la Escritura en Proverbios que aún el necio cuando calla le es contado por sabio. Pero cuántas veces por nuestra imprudencia nos hemos metido en tantos problemas. Dice el versículo 26, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Y muchas veces nos escudamos en el hecho de decir, yo leo la Biblia todos los días, yo oro, yo me pongo de rodillas delante del Señor, yo contribuyo con mis diezmos y ofrendas a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Hablamos más de la cuenta, juzgamos a los demás, señalamos. ¿Y qué dice la Biblia? Que nuestra religión no sirve para nada. Entonces tengamos cuidado si en esa área de nuestra vida estamos siguiendo a Jesús de lejos, hablando cuando no debemos hablar o hablando lo que no debemos hablar. Otra característica de una persona que sigue a Jesús de lejos, usted lo puede leer en Lamentaciones capítulo 3, no lo vamos a leer porque es muy extenso, pero es una persona que culpa a Dios y a los demás de todas las desgracias de su vida y se ve a sí misma como una víctima. Y es incorrecto, ¿por qué? Porque nosotros no somos víctimas, nosotros somos hijos de Dios. Y si en algún momento hemos cometido fallas, hemos pecado, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer nuestras fallas y reconocer que si hemos vivido situaciones, tal vez las hemos vivido porque estamos pagando o estamos cosechando lo que sembramos. Pero a Dios gracias que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y nos da la oportunidad de arrepentirnos y de ser restituidos en nuestra vida y ser restaurados. En 1 Corintios 12, versículo 14 al 20, nos habla de otra característica de una persona que toma la decisión de seguir a Jesús de lejos. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, ¿qué significa eso? El Señor ejemplifica la iglesia con un cuerpo, hace una analogía de la iglesia como si la iglesia fuera un cuerpo que tiene muchos miembros donde nos necesitamos los unos de los otros. Una persona que toma la decisión de seguir de lejos al Señor es una persona que cree que es autosuficiente y que no necesita de la ayuda de otros
Y eso es un engaño muy grande. Qué bendición ser parte de la iglesia donde nosotros podemos reconocer nuestras falencias y podemos reconocer otros talentos en otros y alegrarnos por los talentos de otros y podernos apoyar y levantar la mano y decir necesitamos ayuda. En Mateo 19, 16, 30, para concluir este mensaje, porque seguramente muchos de los que están escuchando y viendo este mensaje por las diferentes plataformas que la iglesia en este momento está emitiendo en YouTube y en Facebook Live, tal vez dirán, bueno, yo he tomado la decisión de seguir a Jesús. ¿Y qué voy a recibir a cambio? Porque en algún momento lo podemos pensar, aunque esa no debería ser nuestra motivación. Pero mire lo que dice el texto después de que Jesucristo tiene un diálogo con el joven rico y el joven rico se va muy triste. Ustedes lo pueden mirar en el texto, en el contexto, pueden leer Mateo 19 y leer el contexto en el versículo 16. Y mire lo que pasa. En el versículo 25 dice, al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Después de que Jesucristo confronta al joven rico que tenía el dinero en el lugar de Dios. Y para él era más importante el dinero que Dios mismo y el prójimo. Y dice el versículo 26, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. Ahí aparece nuevamente Pedro, el Pedro que siguió a Jesús de lejos. Dice, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué ganamos con eso? Versículo 28. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29, este me encanta. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Ustedes se preguntarán, bueno, y entonces tenemos que abandonarlo todo por el Señor. Literalmente. En algunos casos se puede dar. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces por defender unas convicciones tenemos dificultades con la familia? ¿O tenemos dificultades con los amigos? Y tenemos que tomar decisiones radicales. O cuando nosotros interiorizamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo está en nuestra vida y practicábamos ciertas cosas que no estaban bien, pues tenemos que tomar una decisión radical y dejar esas cosas que hacíamos en el pasado. A eso es a lo que el Señor se refiere, que recibiremos recompensa si estamos dispuestos a dejar esas cosas que pueden distraernos de caminar en pos de Dios. Entonces, si ustedes vieron hoy esta enseñanza, tal vez fueron rearguidos en su corazón, se identificaron con la misma, tal vez ustedes están pasando por situaciones en donde Dios los está llamando a cambios, a dejar el lugar donde están, a irse para otro lugar. Tal vez algunos están pensando en viajar, algunos están pensando en cambiar de lugar de residencia, ¿sí? O se dieron posibilidades de trabajo en otro lugar. Lo más importante antes de tomar esa decisión es escuchar la voz de Dios. Porque tú puedes desplazarte de un lugar a otro, movido por tu emoción. O puedes simplemente desplazarte de un lugar a otro, debido a la oportunidad que se está presentando. Pero lo más importante es, dentro de lo que tú estás escuchando,
lo primero que tienes que buscar es el consejo del Señor, para que así como Abraham dejó su tierra y su parentela para ir a la tierra que Dios le había prometido y seguir al pie de la letra la instrucción de Dios y recibió bendición, y por ese hombre obediente hoy nosotros profesamos la fe en Jesucristo como cumplimiento de su promesa, así deberíamos ser todos nosotros, movernos bajo la dirección de Dios para poder decir estoy de trasteo, es decir, estoy en pos de Dios. Y si voy en pos de Dios, entonces mi futuro será seguro y podré estar afianzado en una esperanza que no me defrauda. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, te damos por este espacio donde tú nos recuerdas la importancia de seguirte a ti por encima de lo que opinen los demás o que tal vez mis emociones me estén guiando de manera errada, Señor. Que yo pueda escuchar tu voz claramente, porque yo hoy reconozco que soy un hijo de Dios y los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Yo te doy gracias por eso y bendigo cada persona de la iglesia que hoy en día está frente a situaciones en donde tienen que tomar decisiones. Señor, yo te pido que tú los guíes por medio de tu Santo Espíritu y que cada persona pueda decidir conforme a tu palabra, reconfirmado en el Espíritu, en Cristo Jesús, amén y amén. Y por favor repite esta oración conmigo. Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo confieso con mis labios y creo en mi corazón que tú te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y decido caminar contigo. En Cristo Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, la iglesia tiene canales en los cuales, por medio de los cuales tú te puedes comunicar con nosotros. Allí te vamos a dejar un link donde puedes dejarnos tus datos y para consejería puedes comunicarte al 311-618-1014 o algún otro tipo de asistencia que requieras de parte de la iglesia. Recuerden las actividades que tenemos esta semana. Tenemos esta semana el miércoles oración a las 6 de la tarde, en la noche a las 7 de la noche nuestro servicio en la mitad de semana, continuamos con la serie Creer, el jueves a las 4 de la tarde la reunión mensual del Ministerio de Años Dorados por la plataforma Zoom, el viernes Hombres de Bien a las 7 de la noche y después posterior a la reunión también nos estaremos conectando por Zoom para tener reunión con reunión por grupos pequeños el sábado J+25 y TMT. Y recuerden, estén atentos de la reapertura del Ministerio de Josué a las 7:30 de la noche el sábado, charlas con el pastor con un testimonio impactante de vidas reales que han sido transformados por el poder de Dios, y el domingo nuestros dos servicios a las 9 de la mañana y a las 11. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir el link con otras personas, dar me gusta a la enseñanza. Esto nos ayuda a poder seguir creciendo en nuestros canales de difusión para que podamos tener ciertas bondades en la calidad de la imagen y en el tamaño que necesitamos para nuestras transmisiones. Entonces, por favor, seamos juiciosos con eso. Y además, esta es una linda oportunidad para evangelizar y compartiendo el link, que este mensaje pueda llegar a muchas personas que lo necesitan. Vamos a continuar entonces con la cena del Señor. Les recuerdo a las personas que estuvieron de cumpleaños, escribirnos su nombre, dejarnos su contacto para yo poderlos llamar, las parejas que estuvieron de aniversario y las personas que recibieron algún reconocimiento como un título profesional, se graduaron o fueron ascendidos, por favor, háganlo saber para nosotros poder orar por ustedes y poderlos llamar. Vamos a tomar la cena del Señor en 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice el texto, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan.
Y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y ven pronto porque tu iglesia te anhela, Señor. Aprovechemos este momento, ahora que estamos en casa, para tomar el pan y el vino en familia, para recordar que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y pagó con su sangre. Eso es lo que conmemoramos en este momento especial de nuestro servicio cristiano, en donde recordamos también que Él vendrá por segunda vez y recordamos también que al tomar estos elementos con honra delante del Señor, dándole valor y relevancia a lo que esto significa, podremos gozar de fortaleza y de la sanidad que Dios tiene para todos nosotros ahora que la necesitamos. Entonces vamos a tomar el pan y el vino. Que Dios los bendiga a todos. No olviden nuestras reuniones esta semana. Estemos atentos y sigamos orando para que próximamente podamos reabrir nuestros templos, que se mitiguen los contagios en esta región del país, que finalmente apoyémonos en lo que Dios nos ha prometido en el Salmo 91. No nos expongamos, sigamos usando el tapabocas, seamos juiciosos en el lavado de las manos, evitemos las reuniones masivas y desde luego que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos ayude y que podamos seguir haciendo iglesia. Y cuando podamos reabrir las puertas de nuestros templos, podamos gozar de la presencia de Dios y valorar, porque se ha hecho un gran esfuerzo a través de la virtualidad, pero valorar realmente lo que es podernos reunir juntos y podernos ver de manera física. Que Dios los bendiga a todos, los amamos, estamos para servirles. No olviden nuestros canales de difusión, Instagram, Facebook, YouTube y Twitter como Casa Roca Armenia. Que el Señor los bendiga. No dejemos de ver los videos institucionales al final de esta predicación y los canales para diezmar y ofrendar, porque la iglesia no ha parado, seguimos haciendo obra social y tenemos testimonios impresionantes de cómo Dios nos ha provisto y cómo hemos podido alcanzar a muchas personas con ayudas en este momento difícil que estamos viviendo en el mundo. Que Dios los guarde, los lleve con bien, los amamos y les mando un abrazo. Dios los bendiga. Iglesia, este es el medio por el cual puedes hacer tu transacción online de diezmos y ofrendas. A través de una transferencia bancaria a nuestra cuenta de ahorros Bancolombia. Inscribe la cuenta de Casa Sobre la Roca para transferir tu diezmo o donación con el NID 830-010-896. A la cuenta de ahorros de Bancolombia número 86700017925. Cuando haya sido exitosa tu transacción, envíanos el soporte al correo armenia@casarroca.org. Hashtag Casarroca no para. A continuación, te contamos el proceso para realizar el aporte de diezmos y donaciones a través de los puntos Baloto. Primero, acércate a un punto red vía Baloto en cualquier parte del país. Segundo, indícale al cajero que desea realizar una donación a nombre de Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral.
Tercero, informa el código de la transacción 272727. Cuarto, código de convenio 1190, tu número de cédula y el código de la ciudad. Para Armenia, nuestro código es 002. Y por último, el valor de tu diezmo o donación. Verifica que cada punto haya quedado correcto. Envía el comprobante de tu transacción a armenia@casarroca.org. La Iglesia somos todos. Acompáñanos a hacer iglesia. El mundo cambia, nosotros también. Por eso queremos estar más cerca de ti a un solo clic. Disfruta ya la revista Hechos y Crónicas en formato digital. Accede ya al mejor contenido cristiano. Léenos en www.revistahic.com. Interactúa en nuestras redes sociales. Búscanos como @revistahic. Consejos para prevenir el contagio por coronavirus. Evita el contacto con personas enfermas. Revisa el esquema de vacunación completo de acuerdo a la edad. Evitar el contacto con la mucosa del cuerpo, especialmente ojos, boca y nariz. Cuando tosas o estornudes, cúbrete con un pañuelo desechable para luego llevarlo a la basura. Recuerda lavarte las manos. Si no tienes un pañuelo, tose o estornuda en tu antebrazo para evitar la propagación del virus. Lávate las manos frecuentemente, al menos por 20 segundos, después de ir al baño, antes de comer o tocar superficies públicas. Usa desinfectante que contenga al menos 60% de alcohol. Recuerda hidratarte frecuentemente. Si tienes algún síntoma, quédate en casa. Si tienes tos o fiebre, comunícate con tu doctor. No olvides usar tapabocas para evitar el contagio a otros. El uso de tapabocas es esencial para el personal de la salud y las personas que cuidan de un paciente enfermo en entornos cerrados. Limpia continuamente las superficies que se tocan frecuentemente, teclados, escritorios, pasamanos, entre otros, usando productos de limpieza especializados. Mantener los espacios ventilados, limpios e iluminados. Te invitamos a cambiar los hábitos para saludar. Recuerda, es responsabilidad de todos la prevención.